9 de la noche, señora Vitale, cuéntenos, reapertura de paritarias. Bueno, arrancamos el noticiero. Sí. Hablando de la inflación, hablando del faltante de azúcar, del impacto en el precio. Bueno, esto es como consecuencia del IPC en Mendoza. La reapertura de paritarias, por decirlo de otra manera, fue necesario porque así lo determinó la inflación. De hecho, en las paritarias anteriores, que fueron en el mes de marzo, ya estaba estipulado que la negociación se retomara recién en el mes de julio, pero fue el mes pasado cuando, antes de las elecciones PASO, desde el gobierno provincial convocaran a esta reapertura de negociación para discutir los próximos incrementos salariales de acá y hasta el mes de octubre. Vamos a mostrarles en detalle cuál fue la propuesta que este jueves, en una primera oportunidad, les fue acercada al SUTE, que fue el primer gremio en sentarse a la mesa, y similar al resto de las propuestas que también se le van a hacer a los otros gremios, salvando las diferencias de cada uno de los sectores. Las categorías, los ítems, sí. Porque cada gremio representa como un micromundo, ¿no? Pero grosso modo, esta es la propuesta. Estos son los parámetros promedio. A ver. Esto es lo que ya estaba previsto en el mes de marzo, un 5% en junio, que con esta nueva propuesta, el incremento adicional del 5,5%, hace que se vaya a un 10,5% de incremento. Uh-huh. 5% previsto en julio pasaría a 8%, el 14% que ya estaba previsto para el mes de agosto queda así tal cual, septiembre y octubre 5% respectivamente, que pasarían con este incremento adicional al 8%. De acuerdo a las cuentas del gobierno provincial, esto suma un total de 90% de enero a octubre. Un poco más del 90%, uh-huh, es lo que argumentan ellos. En tanto, los sindicatos se comportaron de distintas maneras. SUTE y AMPROS la rechazaron por completo, pasaron a cuarto intermedio. Es decir, reciben la propuesta y ni siquiera dan la posibilidad de bajarla a las bases. Exactamente. Se rechaza la primera propuesta del gobierno y se pasa a un cuarto intermedio para escuchar una mejor oferta salarial. SUTE con cuarto intermedio hasta el próximo viernes, AMPROS con cuarto intermedio hasta el 28 del mes corriente, día en que van a finalizar todas las negociaciones salariales, y la particularidad de ATE, que decidió bajarla a las bases para que se vote en asambleas. Nosotros los que expresamos en la paritaria, primeramente, que esta propuesta es insuficiente. Los índices de inflación han sido superiores a esta propuesta. Estas dos inconvenientes, es decir, el achatamiento de la pirámide y la falta de recomposición o de reconocimiento del gobierno de la provincia al 2020, trae aparejado problemas en el escalafón y trae aparejado problemas en el estatuto docente. Acá hay que ver dos cosas. Primero, el aumento salarial, diríamos, estamos en el marco de la inflación, pero tenemos que ver cuál es el impacto en los adicionales específicos que nosotros tenemos. Y a base de ese impacto, nosotros traeríamos una respuesta después de realizar las asambleas de trabajadores y de todas las rondas paritarias. Ahí traeríamos una respuesta y una observación sobre la base de cálculo que nosotros necesitamos para los adicionales específicamente dentro de eso. Bueno, como resultado de la paritaria, del ofrecimiento que hubo por parte de gobierno, se decidió rechazarla por considerarla totalmente insuficiente para cubrir, digamos, las expectativas inflacionarias que vamos a tener a lo largo del año. Y por otro lado, también remarcar un poquito que la crisis sanitaria que realmente estamos padeciendo en la provincia de Mendoza no va a encontrar solución. Bien, ahí escuchábamos a cada uno de los referentes de los gremios. Repasemos, por favor, porque hay muchos empleados públicos mirándonos. Hoy se reabrió la discusión paritaria. Se sentaron a la mesa el SUTE y AMPROS. Sí. Ellos descartaron la posibilidad de bajar esa primera propuesta, la rechazaron y pasaron un cuarto intermedio. Esto suele ocurrir en los primeros encuentros, supuesto, de cada una de las paritarias. Deliberaciones. ATE, para ATE, fue una propuesta que al menos le posibilita bajarla a los trabajadores para que los trabajadores la analicen en las asambleas. Lo decían en asamblea y estamos hablando únicamente del régimen 5 y del régimen 15. Correcto. Esto es lo que va a ocurrir en los próximos días. Uh-huh. Pero la ronda de negociaciones salariales continúa, recién está comenzando, se va a extender hasta fin de mes, durante todo el mes de junio. Estaremos hablando de este tema. Mañana, sin más lejos, es el turno de los organismos de control. La propuesta similar
a la que te acabamos de contar, dependiendo, por supuesto, de las propias dinámicas de cada uno de los sectores y sindicatos. Y además, dicen desde el gobierno, ahora vas a escuchar parte de lo que comentaron los miembros paritarios, habría dos mesas más en julio y en octubre para poder seguir delineando una estrategia de incrementos salariales de acá hasta diciembre, con una inflación que rondaría entre el 140 y 150%. En cumplimiento de lo que habíamos acordado en el mes de marzo, que era volver a reunirnos en paritarias en el mes de junio, acorde al comportamiento de las variables macroeconómicas, la propuesta que acerca el gobierno en nuestra nueva ronda involucra un acumulado en los meses de enero a octubre del 90% de incremento salarial. Por supuesto que también se sostiene la cláusula de garantía por la cual si la inflación en este mes también vuelve a superar, nos estaríamos sentando nuevamente en el mes de julio.